Vamos a hablar de lo que está pasando en el Medio Oriente, una tensión que escala. Catalina Zapata, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Todo muy bien, Álvaro, muy buenas noches. Bueno, tal como tú decías, la tensión en Medio Oriente ha escalado en los últimos días y esto se debió principalmente a la muerte del líder del brazo político de Hamas luego de un ataque en Teherán, Irán, el 31 de julio. Hamas, ¿qué hizo? Culpó a Israel de asesinarlo y aseguraron que no quedará impune y han advertido entonces una represalia. Es en ese contexto en que este martes ocurrió un ataque a Tel Aviv. Según el ejército de Israel, se trató de dos cohetes, uno que fue lanzado desde la franja de Gaza y que cayó en el mar, y otro que no alcanzó territorio israelí. Más tarde, Hamas se atribuyó el disparo de cohetes. La última vez que se atribuyeron un ataque fue en mayo. Entonces, esto demuestra que efectivamente la tensión en Medio Oriente está aumentando. Y en Gaza, el sábado, hubo un ataque por parte de Israel a una escuela. Allí murieron más de 90 palestinos. El ejército israelí aseguó que ese lugar era ocupado por Hamas y que lograron eliminar a 31 personas del grupo armado de Hamas. Recordemos que el principal objetivo, lo sabemos, de Israel es eliminar a Hamas. ¿Qué dice la comunidad internacional al respecto? Estados Unidos está al tanto de esta situación y sobre la posibilidad, y acá hay que tener ojo, de una serie de ataques por parte de Irán a Israel que dicen puede darse incluso esta semana. Leí que incluso a las 24 horas. Entonces, podrían participar también grupos armados aliados de Irán como Hezbollah en el Líbano. Por esto es que Estados Unidos, Francia, Alemania e Italia y Reino Unido se reunieron este lunes y en una declaración conjunta, Álvaro, pidieron a Irán que renuncie a un ataque porque sabemos tendría graves consecuencias para la región y por sobre todo también para el mundo. Estos países también respaldan el último plan de mediación de Estados Unidos para poner fin a la guerra que ya lleva 10 meses, una propuesta que pide el intercambio de rehenes por palestinos presos y la retirada de las tropas israelíes en Gaza. Pero podríamos decir que este plan entonces está en la cuerda floja por todo esto que les comentaba. ¿Qué es lo que preocupa finalmente entonces? El ataque de Irán contra Israel, que está ganando entonces fuerza. El presidente de Irán afirmó hoy, este martes, que su país tiene todo el derecho a responder. Ahora, ¿por qué todavía no lo han hecho? Según lo que estuve leyendo, expertos aseguran que están analizando una respuesta que no deje impune el asesinato de su líder, que ocurrió, como les decía, el 31 de julio, pero que al mismo tiempo no desencadene una guerra total, que no estarían interesados entonces en una escalada total de este conflicto en Medio Oriente. Sí, una tensión y un miedo que está incluso desde antes de la muerte del líder de Hamas, de antes incluso de la muerte del presidente de Irán, ¿te acuerdas? Ese accidente en helicóptero que generó tantas dudas en las autoridades iraníes, y esa tensión se ha ido acumulando. Acumulando. Y varias veces hemos tenido pequeñas alertas sobre la posibilidad de un inminente ataque que no se ha registrado todavía, pero es imposible descartarlo, ¿no? Imposible descartarlo y bueno, y se va sintiendo cada vez más la presión y los ataques, las amenazas que van teniendo el uno al otro. Por un lado tenemos Israel entonces que dice que van a haber represalias ante cualquier ataque y por el otro lado tenemos a Irán también que se podría sumar nuevamente a este conflicto porque recordemos que en abril también Irán atacó a Israel. Bien, Catalina, muchísimas gracias por todos los detalles. Que esté muy bien. Buenas noches. Hacemos una pausa y más Tele 13 Noche al regreso. No se vaya. Tele 13 Noche.